Muchísimas gracias, compañeros. En los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital nos encontramos con el secretario de Educación, el señor Marlon Escoto, con quien vamos a hablar de diferentes temas. Primero, importante evento el que están realizando en esta alianza acá en Suyapa TV, donde van a haber libros para las escuelas y se van a anunciar varias escuelas de Honduras. Sí, muchas gracias. Este es un proyecto compartido con la Fundación Telebásica, que permite llevar señal de televisión abierta a centros educativos con equipamiento interno en las aulas, principalmente para elevar el nivel de noveno grado rural, y esto también incluye la dotación de textos, que junto con los materiales audiovisuales busca de alguna manera suplir la necesidad del acceso a la tecnología en comunidades remotas, donde solo se tiene hasta ahora papel y lápiz, y con esto se estaría incursionando la multimedia a través de la señal de televisión. Señor ministro, ¿cómo se va a llamar la promoción de este año? Este año está dedicada al cantautor hondureño, ya sin nosotros, pero vivo en el corazón de los hondureños, Guillermo Anderson Avilés. La Secretaría estará haciendo un homenaje el mismo día que se cumplan los 200 días de clases en La Ceiba, en el malecón de La Ceiba, el lugar preferido por Guillermo Anderson y donde gran parte de sus historias inician justamente ahí, en su ceiba, en su malecón y junto al mar. Queremos perpetuar la memoria de Guillermo Anderson, promotor de la música, la cultura, la música educativa, cultural y ambiental, que durante más de 2 décadas promovió a nivel nacional y que hoy ya forma parte de nuestro folclore y de nuestra idiosincrasia. Hay muchas denuncias en el canal, señor ministro, de que están usando algunas escuelas como albergues, que viven familias en estas escuelas y las están dañando. En el caso, hay denuncias del Lato de en medio de una escuela, de la escuela de música también, en el Lato, y que las están dañando. ¿Ustedes van a hacer algo para que estos adultos no sigan utilizando estas escuelas? Esta es una tarea permanente, principalmente en aquellas zonas de alto riesgo. Ayer precisamente hablaba con el director de la Escuela Experimental de Niños para la Música, porque es un edificio que se va a reorientar al quehacer. Hemos tenido problemas con el robo incluso de los instrumentos, la construcción de una bodega que se hará a partir del próximo año. Estaré visitando esta escuela porque es la única escuela que tenemos de esa categoría en el Distrito Central y requiere mayor celeridad en la inversión para que los niños puedan desarrollar sus actividades de manera tranquila. ¿Cuándo terminan las clases? El 30 de noviembre termina el año escolar. Los 200 días se cumplirán antes, pero este es un valor promedio. Algunos centros educativos cumplirán más de los 200 días de clases. Algunos llegarán justo o un poco más, porque hay centros educativos que son 100% eficientes y otros que tienen algunas dificultades. Nos quedan 16 días para cumplir los 200 días. Eso se podrá completar la primera semana de noviembre. Estamos concentrándonos ya en las graduaciones de secundaria. Pronto empezaremos a emitir las recomendaciones a las familias, a los estudiantes, qué es lo que se debe y no se debe hacer. También informar que este año cerca de 75 mil jóvenes van a terminar la secundaria. Hemos estado buscando mecanismos que permitan también de alguna manera incidir para que la educación superior genere espacios para estos bachilleres que demandan continuar con su formación. Gracias. Es el doctor Marlon Escoto, secretario de Educación, hablando con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Compañeros, regresamos con ustedes. Gracias, ministro.